Nudo 8 doble. Habíamos aprendido a hacerlo con una sola cuerda. Ahora, no es que vamos a usar dos cuerdas, sino que vamos a usar la misma cuerda. Vamos a formar un seno de unos 50-60 centímetros o más, depende del tamaño que queramos. Lo que andamos buscando es hacer una gasa o un lazo. Entonces, depende del tamaño del lazo que queramos, pues así debe ser el tamaño de cuerda duplicada que vamos a tomar. Entonces igual este el mismo procedimiento que habíamos visto antes, pero ahora con un seno y cogiendo las dos cuerdas, ponemos encima, pasamos la mano por debajo, cogemos el, el seno y lo introducimos por arriba. Aquí es bueno aprender este truco que es acomodar ya esta parte que quede por debajo. Entonces aquí ya socamos, y se nos forma una gasa para lo que queramos utilizarla, ya sea para hacer una, un, un lazo de, de para soguear, como se acostumbra en, en la ganadería, o eh, para meter un pie eventualmente. Si es de, está muy pequeño, pues podemos deslizar un poco de cuerda desde este lado y la vamos trasladando para que la, la gasa, el lazo, sea más grande. Entonces es para formar una gasa al final de una cuerda. Este nudo también es de los más seguros que hay.